Economía, nos acompaña ya Daniel Soto, portafolio manager de Forex Chile, para proyectar el comportamiento que van a tener las bolsas. Daniel, ¿cómo ¿qué tal? Estás? Buenos días, Germán. ¿Las bolsas o el Q3? Q3, ya es una cosa. Sí, uno de los trámites. De las siglas que ya está más sí. Hablada que el IPC y el IMASEC. Totalmente, es algo ultra importante en el día de hoy. A ver, pero antes que eso, quiero un poco destacar lo que pasó ayer. El día de ayer fue como una especie de entretiempo entre lo que decidió el Parlamento, digamos, o sea, el Poder Judicial alemán acerca de si era constitucional pasarle plata al fondo de SM, etcétera, y entre lo que va a ser hoy día la reunión de la Fed, es decir, la reunión del Banco Central de Estados Unidos, si lo queremos poner con un símil con Chile. En este entretiempo que hubo ayer conocimos el tema del iPhone 5, que no es un tema menor para las empresas de Estados Unidos. Es que no es menor porque estamos hablando de la empresa con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos en este momento, perdón, del mundo en este momento, y la que tuvo en algún momento la mayor capitalización bursátil de la historia en términos nominales. O sea, estamos hablando de una empresa que es muy, muy importante. Sale el iPhone 5, la acción de Apple el día de ayer cerró con un 1,4% de ganancia. Es decir, el iPhone 5 gustó a los inversionistas, ¿ok? Ahora, yo creo que esta historia, esto es algo muy personal, yo creo que esta historia tiene digamos, un final acá. Apple fue reconocido por ser una empresa que en cada aparato que sacó finalmente revolucionó la historia, digamos, o sea, revolucionó la industria en donde se estaba finalmente, donde estaba compitiendo. El iPhone revolucionó la industria de los teléfonos. El iPad, el día de ayer dijo Tim Cook, el actual CEO, revolucionó lo que es la industria de los PC, ¿okay? Entonces, acá no solamente, o sea, Apple no puede seguir funcionando con sacar el iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, etc. O sea, aquí como un director no puede sacar el Padrino 1, el Padrino 2, el Padrino... De repente tiene que sacar una nueva película, ¿okay? Entonces eso es lo que vamos a ver, porque el que era bueno para sacar nuevas películas era Steve Jobs. Y todos sabemos que Steve Jobs ya se murió, así que tenemos que ver cuál es la calidad de Tim Cook de dejar de hacer secuelas y empezar a hacer nuevas películas. Eso es lo que yo creo que va a marcar el hito de Apple de aquí al futuro. En la coyuntura, ahora en lo que tenemos actualmente, gusta por lo menos el iPhone 5. Por lo que te dije de que estaba subió ayer la acción un 1,4%. Y que las ventas elevarían el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, es impresionante. El nivel de volumen que significa la venta de iPhone. Es que Apple, tú no te imaginas, o sea, el tamaño de la empresa es impresionante. O sea, tiene más de 100.000 millones de dólares en caja. ¿Qué estamos hablando? Bueno, nosotros, como país, tenemos de reservas del cobre, tenemos aproximadamente 40.000 millones. O sea, es más del doble de lo que nosotros como país nos sobra por vender cobre. O sea, es algo impresionante y eso solamente es lo que tiene Apple en caja. Si nosotros tomamos a Apple como país, está dentro de los 100 países más grandes del mundo. Si tomáramos como Producto Interno Bruto. Así que hay que entender de que estamos hablando de una empresa que es un monstruo. ¿Okay? Con respecto al Q3, en el día de hoy, para la gente, digamos, que no sabe qué es lo que pasa, hoy día tenemos reunión del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde se decide, digamos, cómo va a estar la tasa de interés. La tasa de interés va a estar entre 0% y 0,25% y no la van a mover de ahí. Lo que estamos interesados es en si va a haber un tercer plan de medidas cuantitativas. ¿Por qué es tan importante esto, Germán? Porque la primera vez que hubo un plan de medidas cuantitativas, el mercado subió aproximadamente un 44%. El segundo plan de medidas cuantitativas, el mercado subió aproximadamente un 20%. En la operación Twist, el mercado, desde que partió la operación Twist hasta el día de hoy, el mercado subió un 24%. Entonces, por eso el mercado está esperando de manera, digamos, tan expectante si es que hay un tercer plan de medidas cuantitativas, porque esto empuja las cotizaciones bursátiles de manera bastante impresionante. La que ha sido la menor fue el Q2, que fue un 20%. Yo te digo a ti, si tú estás tranquilo con un 20% de rentabilidad, yo creo que me dirías que estás feliz. Entonces, más que feliz para muchos. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante que es lo que decía hoy la Reserva Federal. Nosotros, como Departamento de Estudios, creemos que en el día de hoy no va a haber un Q3. Nosotros barajamos que la posibilidad más plausible finalmente va a ser que Ben Bernanke diga que las tasas de interés se van a mantener en un 0% hasta el 2015. ¿Ok? Nosotros no creemos que Bernanke no te vaya a dar nada. Bernanke siempre le da algo a los invitados de la casa. Una copita de vino, aunque no te dé el lomo liso, que está haciendo un picadillo. Siempre una copita de vino, un maní, un lo que sea. El lomo liso tal vez todavía no lo va a tocar, que lo tiene ahí en la parrilla, que es el Q3, pero no te va a dejar sin nada. No como el Banco Central Europeo, que te dejó mucho tiempo con hambre hasta que finalmente sacó algo. Pero la Reserva Federal siempre te da algo, siempre te da, miren, vamos a hacer operación Twist, miren, vamos a seguir con la operación Twist, miren, vamos a tener las tasas de interés en 0% hasta el 2014. Bueno, nosotros creemos que ahora va a dejar las tasas de interés
en 0% hasta el 2015. No creemos que hoy día vaya a ser el día en que se realice para el QE3. Para entender, el QE3 es imprimir dólares, por decirlo en palabras sencillas. Es sacar, ¿no? Es imprimir 700 mil millones de dólares aproximadamente, imprimirlo, tal cual. Sacarlos al mercado. Sacarlos al mercado, salir a comprar bonos, que estos bonos que los tienen inversionistas, bancos, etcétera, etcétera, se queden con excesos de caja impresionante para que esa plata la puedan ir a prestar. Tú llenas el mercado de dólares para que la plata sea más barata. Por eso es que el dólar en Chile podría bajar con un... Exactamente. Podría bajar a niveles de 4.60, como lo dijo ayer Cristóbal. Y ahí los aquí el mercado interno empieza a tiritar. Los exportadores principalmente. Y ahí podría lo que sale de la intervención del Banco Central, que ahí entraríamos en otra etapa entonces. En otra etapa, y eso ya para otro contacto. Otro contacto. Tenemos varias semanas entretenidas entonces. Sí, totalmente. Ya, vas okay. A acá en Santiago el 18, ¿no? 18, sí. No. El 18 me voy a Algarrobo. Jueves y viernes sigo trabajando como poco. Como un obrero. Sí. Yo no sé tú, pero... No, yo no vuelvo hasta el otro lunes. Ah, ok. No, okay. Tuve la suerte. No está nada. Por marzo fui a hablar con el jefe ya. Ah, cuando bien. Cuando vi que había 3 días en la semana y... Previsor. Claro. A mí no me dejaron. Ya, Daniel, que listo, te bien. Listo, chao. Bueno, nosotros vamos a cambiar...